Buenas noches ya. Semana Cultural del Ateneo Republicano de Vallecas. Hoy, Diego Cañamero. ¿Lo he dicho bien? Perfecto. Una pregunta, yo creo, medio clave. O a mí me parece medio clave. La voy a hacer al estilo de periodista de La Sexta. ¿Es verdad, Diego, que cuando hicisteis las adquisiciones voluntarias en los supermercados, no mirasteis, a lo mejor te lo han hecho alguna vez, yo la repito, hay cosas que hay que repetir, ¿es verdad que no mirasteis la fecha de caducidad? No. Cuando hicimos esa acción en los supermercados, lo que queríamos era denunciar que en Andalucía, en el siglo XXI, se estaba dando el hambre en muchas familias que no tenían absolutamente nada. Era para que se sonrojieran nuestros políticos, nuestros gobernantes, que no se puede tener un territorio como Andalucía, con toda la riqueza que tiene, en la más absoluta de las pobrezas. Era una denuncia pública. Bueno, has contestado como si fueras tú quien eres, que es lo que me importaba a mí. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este tercer pase de la Semana Cultural Vallecana, que organiza el Ateneo Republicano de Vallecas. Hoy abrimos una nueva parte de lo que es la Semana Cultural Vallecana. Hoy empezamos lo que hemos denominado los implícates. Nos vamos a implicar con personas que participan en política y que están en la vida política en primera línea. Hoy nos va a acompañar Diego Cañamero, mañana va a venir Gabriel Rufián, va a venir también el miércoles Carlos Sánchez Mato, y lo que os pedimos en estas jornadas de lunes, martes y miércoles es que os impliquéis, que participéis de este acto y que seáis parte activa de este acto. Ahora a continuación os explicaré cómo lo vamos a organizar. En primer lugar os quiero comentar que se está emitiendo en directo en Radio Vallecas este acto. Se está emitiendo en directo en Telecay, se está emitiendo en directo en la revista digital Dialéctica. Por lo tanto, os pido silencio, bastante silencio en la sala para que se pueda transmitirlo lo mejor posible y que apaguéis los teléfonos móviles, ¿vale? A todos, solo pongáis en modo avión o lo que queráis porque se puede acoplar. Esta tercera Semana Cultural Vallecana se enmarca en el 10º aniversario del Ateneo Republicano de Vallecas. Este Ateneo lleva 10 años siendo parte activa de la actividad política y de la actividad cultural y musical de este barrio. Por eso para mí es hoy un placer poder estar en este 10º aniversario, ya que empecé desde el principio en este espacio, lo he visto crecer y yo he crecido con él, estar hoy presentando a Diego Cañamero. Diego Cañamero, bueno, creo que sobra la presentación, ¿no? Pero es que me gustaría hacer una breve reseña biográfica. Diego, aunque todos le relacionamos con el Coronil, nació en Los Campillos, en Málaga. Se fue con 11 años al Coronil. Él empezó a trabajar a los 8 años en el campo. Me han contado que tu primer trabajo fue cuidando unos arrozales y espantabas a los pájaros para que no se comieran el fruto, como digo, con 8 años. Desde muy joven tuvo que contribuir a su familia, a una familia con 11 hermanos, a sacarla adelante y conoce y ha conocido desde muy pequeño la vida en el campo. También desde muy joven conoció, gracias a su experiencia de la explotación y del paro, de la miseria que generaba trabajar en el campo, se empezó a implicar políticamente, conoció a Diamantino y pusieron en marcha lo que fue el Sindicato Obrero del Campo, que ahora está de 40 aniversario, ¿no?, de su creación. Diego también le hemos conocido porque fue alcalde del Coronil hasta 2001, ¿no?, del 87 a 2001, por la CUT y por Izquierda Unida, donde ha participado hasta 2014, que dejó de participar en este espacio. Y bueno, también conocemos a Diego de las luchas jornaleras y sindicalistas que ha protagonizado principalmente en Andalucía con la ocupación de las tierras como la Duquesa de Alba, las yeguadas de las Turquillas, la liberación de terrenos como Somonte, que hoy sigue en pie. Y por todo ello creíamos que era muy necesario que Diego Cañamero, una persona que viene de la lucha, de estar en contacto directo con el conflicto y
que hoy día es diputado en el Congreso, viniera a contarnos, a darnos su visión de cómo está la situación política en este momento. Entonces, Diego, quiero darte la bienvenida. Para mí es un placer que estés aquí con todos nosotros. Y sin más, te voy a dar la palabra para que nos cuentes cómo crees que estamos en este momento. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros y con vosotras. Ya esto me resulta un poco familiar porque suelo venir muchas veces por Vallecas, aunque casi anónimamente, porque desde que estoy en el Congreso de los Diputados me he quedado dormido en Casa de Víctor. Entonces, y bueno, pues en Casa de Víctor o la Iglesia de Barromeo, por aquí me quedaré, en esta parte de Vallecas, ¿no? La verdad que toda esta trayectoria que hemos venido desarrollando a lo largo de esto, de todo este tiempo, igual que vosotros y vosotras, quizás tengamos, no la suerte, pero bueno, la visualización de que algunos tenemos esa suerte de aparecer en los medios públicos y parece que nada más que existimos nosotros. Pero existe mucha otra gente, valiosísima, militante de a pie, hombres y mujeres que lo dan todo, que no aparecen en la prensa, que no aparecen en ninguna parte, pero que son los imprescindibles, que son los que pegan los carteles, los que preparan los actos, los que se meten detrás de una barra, los que hacen todo el trabajo. Y nosotros alguna vez tenemos la suerte de aparecer. Pero yo siempre digo que si yo aparezco no es por mis méritos propios, sino porque siempre detrás hay gente que son los que apoyan y hacen que tú aparezcas. Sin gente yo no sería nada. No soy nada, pero sería menos todavía. Entonces, yo creo que le tenemos que dar valor fundamentalmente a la ciudadanía, a la gente, y sobre todo a los que se comprometen, a los compromisos. Porque es muy importante, si queremos cambiar la sociedad, que haya compromiso. Y compromiso no de ratos libres, sino compromiso de día entero, muy importante. Y yo he conocido a lo largo de estos 40 años personas maravillosas que han estado en todas las marchas, en todos los encierros, en las huelgas de hambre, en las ocupaciones, en todos sitios, y aparecen como personas anónimas. Pero esos son valiosísimos. Y seguramente aquí, los que habéis aquí, así, fundamentalmente porque tendréis una trayectoria enorme en haber participado en montones de acciones y de cosas que han contribuido. Pues a que tengamos democracia, ha contribuido a que tengamos sindicatos, ha contribuido a que tengamos ayuntamientos democráticos, semidemocráticos, unos más buenos, otros más malos. Así que gracias a la lucha y a la participación del pueblo, lo que tenemos lo tenemos por el pueblo, nadie nos lo ha regalado. Y yo, sinceramente, después de participar en la actividad sindical, yo había determinado de concluir mi actividad o mi representación dedicándome a lo que siempre empecé haciendo, jornalero, ¿no? Porque yo creo que ni el tema de la política ni el tema sindical tiene que significar ningún privilegio. Hay que estar en contra de todos los privilegios. Y sobre todo si queremos cambiar el mundo, yo creo que una de las bases fundamentales es que tenemos que cambiar nosotros mismos antes. Porque mucha gente espera de ser o de tener buenos comportamientos cuando llegue la sociedad a la que él está diciendo que hay que llegar. Al socialismo, al reparto de la riqueza, a una sociedad más igualitaria. Pero aquí nadie te impide que tú ya hoy, dentro de este sistema tan injusto, seas justo. Y seas noble, sea solidario o solidaria y te comportes bien. Nadie lo impide. Entonces la política, para mí, ni el tema sindical, no puede ser ningún privilegio. Y por eso yo estuve de alcalde 10 años en mi pueblo de 5.000 habitantes. Yo dimití con mayoría absoluta y me dediqué al sindicato. Y ahora cuando he dimitido del sindicato, como portavoz nacional, que estoy desde el año 84, como portavoz del SOC, y aunque fue uno de los fundadores del sindicato en el año 76,
yo había decidido ya terminar trabajando en el campo porque yo soy jornalero. Y además me orgullece de jornalero. Yo no he cambiado mi cartilla agrícola en 40 años. Ni cuando tuve el ayuntamiento, me di de alta el ayuntamiento. Ni ahora que estoy ya en el Congreso de los Diputados, ya he hablado con los servicios jurídicos del Congreso, he dicho, yo no quiero que me di de alta en el Congreso. No quiero que paguéis por mí 1.000 euros todos los meses para que a mí me quede una pensión diferente a los jornaleros. No quiero que me quede una pensión de 1.200 y 1.300 euros por estar 4 años en el Congreso. Quiero que me quede la pensión de un jornalero que son 620, 630 euros. Porque, bueno, si soy jornalero, soy jornalero. Y te digo que yo represento o hablo en nombre de los jornaleros, no puedo vivir por encima de los jornaleros. Porque entonces hablaré en nombre suyo, pero no lo represento, es mentira. Yo tengo que vivir como él. Si es verdad, si no, no somos así. Entonces quiero decir con esto que durante todo este tiempo yo he intentado ir dejando las cosas. ¿Y por qué he sido diputado? Por el tema de Andrés Boda. Compañero Andrés Boda, los tarracas, sindicalista, padre de familia, jornalero. Por luchar. Ni es delincuente, ni ha robado, ni se ha llevado dinero en ninguna parte, ni a Panamá, ni a Suiza, ni siquiera al banco de al lado, a ninguna parte. Sin embargo, lo han metido en la cárcel por ser un luchador y sobre todo para criminalizar nuestra lucha, criminalizar el colectivo donde él estaba vinculado. Era concejal del Ayuntamiento de Jaén, de la ciudad de Jaén, se ganó a pulso ese acta de concejal con su partido, con su lucha, al lado de los desafores de los que no tenían nada, de los parados, de la gente que no se desahuciado, de sus casas, y está en la cárcel. Y como él estaba en la cárcel, pues me plantearon que yo podía sustituirlo. Y entonces me lo pensé, porque yo ya había dejado el tema sindical y toda la historia. Nos dijeron, bueno, pues para que representara un poco al medio rural, lo que nosotros representamos en Andalucía, que sería conveniente tener un diputado a nivel del Estado. Me lo pensé conmigo mismo, con mis compañeros, con toda la historia, y acepté ser diputado. Pero yo entiendo que los compromisos en la política tienen que ser muy cercanos a la gente, muy cercanos. Yo cuando he llegado al Congreso de Diputados, con todo el respeto a todos los diputados y a todas las diputadas de todo el mundo, con todo el respeto, pero cuando entra uno de la puerta para adentro, cuando deja la calle, es otro mundo. Eso ya se convierte en un circo, en un teatro, con perdón a los que hacen teatro y los que hacen circo, pero se convierte en eso. Ahí hay mucha paja y poco grano, ahí hay un campo seco sin lluvia, hay gente que pierde el sentimiento, que pierde el corazón, que pierde el alma, y solamente hablan de intereses políticos, intereses económicos, pero ahí no se habla, de verdad, sinceramente. Eso no es del pueblo. No representa eso. Con toda seguridad, no representa. A la mayoría. Pero por desgracia, la mayoría vota ese tipo de cosas. Y vota ese tipo de partido. Y vota ese tipo de representante de los políticos. ¿Y por qué votan? Porque ellos lo manejan todo. Ellos lo controlan todo. Controlan el poder mediático, los medios, no estos medios que nos están escuchando aquí, que son más cercanos al pueblo. Pero los medios de comunicación de masa los controlan ellos, y ellos los controlan todos, controlan los jueces, la policía y el ejército, y controlan incluso hasta los tertulianos estos que empiezan a tertuliar por todos lados, como el Marwenda, el Linda, todo ese tipo de cosas, que también tiene esos dos. Entonces ellos los controlan todos, y por eso el pueblo muchas veces es víctima realmente de su manejo, y al pueblo le secuestran la memoria, al pueblo inmediatamente le secuestran lo que pasó hace 4 años. Yo estoy viendo, por ejemplo, que lo que pasó hace 4 años la gente ya lo ha olvidado. Cuando empiezan a rehabilitar, por ejemplo, al Partido Socialista Obrero Español, lo están rehabilitando y lo ponen ya en el lado del cambio, en el lado del partido de la modernización, del cambio. El Partido Socialista Obrero Español está en 2011, Zapatero, y nadie puede ser ajeno de que la reforma laboral que hizo, el cheque bebé de las madres, quitó los 2.500 euros que tenían los nenes, el tema del artículo 135 de la Constitución, los 150 mil millones a los bancos, la jubilación a los 65 años, si los recortes empezaron ahí, ya eso se ha olvidado. Ahora resulta que el partido malo es Rajoy. Claro que es malo Rajoy. No
pasada ahora, desde hace 40 años, desde que nacieron, porque son evidentemente los herederos de lo que dejaron a nuestros padres y a nuestros abuelos en las cunetas. Esos son los herederos del fascismo, esos son los herederos, los que están gobernando. Pero nosotros son partidos que forman parte del sistema, de la economía de mercado, forman parte de la troika, de los ricos, de los poderosos. Y mire ustedes cuando terminan sus carreras políticas, donde vemos a los señores del PSOE. Lo vemos trabajando de maestro escuela, lo vemos trabajando en su bufete de abogados, lo vemos trabajando de albañil, bueno, albañil no, porque tienen pocos albañiles de Congreso y esas cosas. Pero no lo vemos, lo vemos en esas puertas giratorias, en Endesa, en Gas Natural, en las direcciones de los bancos, y algunos, hasta de secretario general de la OTAN. Algunos. Eso la gente se lo olvida. Bueno, pues entonces estamos rehabilitando. Y yo creo que es muy importante que la situación política está manejada por dos grandes partidos, o mejor dicho, grandes, dos partidos del sistema, uno con un lenguaje más cercano, otro con un lenguaje más cercano a los otros, ¿me entiendes? Y por lo tanto necesita el sistema esos 20 millones de votos para que realmente pueda controlar la sociedad. ¿Y qué es lo que pasa en esta sociedad donde hay estos dos grandes partidos? En Europa, en Estados Unidos, dos partidos. Pues que esto pasa como la agua, tiro por cuando me toca. Es decir, cuando un partido se va deteriorando, porque le secuestra la memoria a la gente, nos secuestra nuestra memoria, entonces tú este partido lo ves malo, resulta que resucita el otro partido malo, lo hace bueno. Y cuando ese partido malo lo ponen en el candelero y lo hacen más bueno, lo hacen más penetrante la sociedad, ¿entiendes? Pues se tira 8 años gobernando. Cuando ya se deteriora, porque necesita el sistema de recambio, lo vuelven a hacer malo y resucita al malo, lo hacen bueno. Y entonces, claro, esto es así. Llevamos 40 años y eso está en toda Europa. No importa, ¿entiendes?, que Europa se dedique a saquear los pueblos, se dedique a maltratar a los inmigrantes, se dedique, bueno, pues a llevar guerras y después no contemplar a los refugiados, a destruir países para después reconstruirlos con vendiendo a las empresas y ganando dinero. No importa, pero este es el sistema que tenemos. Y si realmente queremos cambiar eso, hace falta que el pueblo construya y tengan sus propios mecanismos políticos, tengan su propio partido político. Pero los partidos políticos del pueblo, cuando el pueblo no lo controla, también poco a poco empiezan a arañar, y como nadie está exento de no querer el privilegio, nadie está exento de que te den y tú no cojas, y como el sistema... Ustedes saben cómo es el sistema cuando no te puede comprar, va por ti, y cuando no, hace las mil cosas. Pasa como cuando los romanos dijeron, ya somos cristianos, porque no podían con los cristianos, ya, pues ya está, somos otros cristianos, nos ponemos al frente del cristianismo, ponemos la iglesia tan alejada del pueblo, tan alta, para que la gente le dan tan alta, que no puede ni siquiera pues, comprenderla, y lo dominan ellos absolutamente todo. Pues el capitalismo y la burguesía inteligentemente hacen siempre eso. Compra los partidos. Entonces, claro, los partidos, para que no sean de esa manera, ¿qué tienen que hacer? Los partidos tienen que estar controlados por el pueblo y tienen que tener organización en los barrios, en los municipios, en los distritos, en todos sitios. Y la política, fundamentalmente, si queremos construirla desde abajo, pues realmente tenemos que intentar de estar vertebrado. Nos tenemos que preocupar de nuestros chavales que estudien, nos tenemos que preocupar para que no haya droga en nuestros sitios, nos tenemos que preocupar para que realmente la cultura funcione y para que estos ataneos estén siempre llenos y hervideros de cultura y de memoria histórica y todo. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y por eso yo creo que cualquier cosa que pensemos que puede cambiar sin la participación de abajo, no cambiamos nada. Nada. Ni con Podemos, ni con Ganemos, ni con Izquierda Unida, ni con el Partido Comunista, ni con los republicanos, ni con los anarquistas, con nada. Como el pueblo no participe y sea dueño de todo el proceso, no hay quien cambie esto. Y por eso ahora nos encontramos en una coyuntura política
donde todo el mundo se plantea qué va a pasar en estos momentos, que no tenemos gobierno. Digo, pues menos mal que no tenemos gobierno. Menos mal que no tenemos gobierno. Porque el gobierno que teníamos o el que se vislumbra que nos espera, más vale que no. Porque ese controla la Policía Judicial del Estado y controla nuestras carteras y nuestro bolsillo y nuestra cesta de la compra y controla nuestra jubilación, nuestras pensiones, controlan todo. Entonces, bueno, dicho esto, es verdad que hay que tener gobierno, sea en un municipio, sea en una comunidad autónoma o en un territorio nacional o sea en el Estado. Gobierno tenemos que tener. Y ahora, después de las últimas elecciones o de las dos últimas elecciones y después de los últimos 7-8 años de crisis económica, se ha abierto una brecha donde se han colado otros movimientos políticos que no son los típicos tradicionales PSOE y PP. No son, se han colado otros, con buena voluntad, con otras perspectivas, un poco, bueno, mucho más decente. Es verdad que se ha colado otra cosa. Pero esa otra cosa que se está colando, se falta el control del pueblo, se falta la exigencia, se falta vertebrarlo en todos los sitios. Me da lo mismo que sea Izquierda Unida, que sea Podemos, me da lo mismo. Eso tiene que estar muy por debajo, cogido por debajo y muy tratado por debajo. Porque yo no quiero representarme a mí mismo. Yo cuando voy allí, estoy deseando ir a mi pueblo para que me pregunte a la gente. Estoy deseando de ir a Jaén, que es la provincia donde me he presentado, para visitar todos los círculos que hay, tanto de Izquierda Unida como de EU como de Podemos. Porque es Unidos Podemos, entonces todo el mundo. Y yo visito a las cooperativas, y visito a los campesinos, y visito a la COA y a la UAGA, y a los movimientos que están en paro, y a la gente que van a despedir del hospital, y a los ferroviarios. Yo visito a toda la gente. Quiero realmente que la gente me diga qué es lo que tengo que presentar, qué es lo que tengo que presentar, qué es lo que tengo que hacer. Tengo que tener un contacto fundamentalmente por la calle. Y sobre todo, yo quiero estar simplemente en el Congreso de los Diputados el tiempo imprescindible. No sabéis lo que me quema en eso. No sabéis cuando entro por la puerta las ganas que tengo de salir. Pero ganas enormes. Incluso el último día me llevo toda la maleta para allá, para no me quedar viendo, para salir corriendo. Porque la verdad, ahí no hay nada que te motive, que te dé fuerza. Ahí no hay mucha burocracia, mucho rollo. Entonces, yo prefiero estar en la calle. Pero también entiendo que ahí se fabrican las leyes y ahí pues se controla el Boletín Oficial del Estado y desde ahí se hacen todo. Sí, desde ahí hacen que el pueblo sufra o que el pueblo sea un poco más feliz desde ahí. Y nosotros, ahora que no hemos colado ahí, intentamos por todos los medios ser un poco diferente. Yo cuando llegué, lo primero que dije, yo no quiero aforamiento. Ah, esto no puede ser porque eso es, hay que cambiar un artículo de la Constitución. Pues, vamos a cambiarlo, ¿qué problema hay? ¿Hay algún problema que los 350 no pongamos de acuerdo y votemos nada de aforamiento? ¿Tendré yo más que tener que ustedes que tengo 18 juicios pendientes? ¿No? ¿O tenéis más? Yo tengo algún 18 juicios pendientes, otros no me han tirado uno o dos, pero uno o dos, de verdad, es muy peligroso, ¿verdad? Ese uno o dos juicios que pueden ser pendientes, esa imputación que tiene alguno, es muy peligroso, por ejemplo. Ahí hay millones detrás, están, por ejemplo, el caminito de Panamá, el caminito de Suiza, ¿entiendes? Los maletines y toda la historia. Yo no tengo, yo me puedo acusar que un día cogí 8 carros de comida para repartirlo en el Mercadona, pero lo hice públicamente o cuando fui al Carrefour a llevar material escolar para repartir material escolar a un barrio de niños que no tenían las madres para comprarle lápiz ni libreta ni nada. Pero eso es como denuncia simbólica, denuncia como simbólica. Estamos en el siglo XX, hay hambre, hay miseria, hay una situación desesperante en muchos barrios, en muchas ciudades, en muchos pueblos, en mucha gente. Y sobre todo en Andalucía, que tenemos un 10% de paro más que el resto del Estado español. Un 10% de paro más, tenemos un 30% de paro en Andalucía. ¿Sí? Es decir, que tenemos motivos suficientes. Lo que no entiendo es por qué la gente sigue votando en el mismo partido, pero tenemos motivos suficientes para que cambiar todo eso. Entonces, claro, ahora mismo la situación política, pues claro, ahí está la situación del Partido Socialista, situación del Partido Popular, que no tiene mayoría, situación de Ciudadanos, que entre los dos no tienen mayoría, porque los Ciudadanos, me voy a permitir que diga que son los jóvenes del Partido Popular, claro, son los ciudadanos del Partido Popular, que eran, ellos querían, quisieron hacer un poquito el Podemos de la derecha, vamos a inventar el Podemos de la derecha, por si cae Rajoy, cae el Partido Popular, que esté la otra pata del banco ahí un poquito puesto, para, claro, pero la situación que se ha dado, bueno, pues la verdad que hay 4 partidos, uno con más votos, 137 diputados,
otro con 32, otro con 71, las mareas o la coalición que se ha hecho con Izquierda Unida, Podemos, etcétera, más el PSOE que tiene 85, bueno, 84, porque el canal dice que no es del PSOE, bueno, ya 75, 64, ¿verdad? ¿No? Que nadie tiene mayoría absoluta como para formar gobierno. Entonces, claro, ahí que, ¿a qué juegan? En la EDE, jueguen a ver qué posiciones toman como partido para salir reforzados. ¿Le importa un pito eso cuando hablas de España? ¿Le importa un pito España? ¿Le importa un pito la economía? ¿Le importa un pito los presupuestos? Y cuando hablan de los pensionistas, que si no hay gobierno, los pensionistas no pueden cobrar el aumento. ¿El aumento de qué? Un euro al mes. Un euro al mes. ¿Y los funcionarios qué? Soy un embustero, pero claro, ellos juegan con todo ese poder mediático de que los presupuestos, bueno, de que no se puede articular las medidas porque no tenemos gobierno, etc. Lo cierto es que ahí quien tiene que decidir ahora mismo es el Partido Socialista Obrero Español, que por supuesto, tanto en Galicia como en el País Vasco, pues, le han dado a la gente dos manotazos grandes, dos coscorrones grandes. Y le han dado coscorrones al Partido Socialista porque la verdad es que se parece mucho al Partido Popular, ¿verdad? Eso van los dos circulando por la misma autopista y lo único que se atreve es a pegarse un poquito cuando gobierna ellos, la arcén de la izquierda, y cuando gobierna el PP, pues se pega la arcén de la derecha, pero van los dos por la misma autopista, ¿eh? Solo con otra carretera, pero van los dos por la misma autopista. Y claro, la gente también está descubriendo que, hostia, esto no es lo que estamos planteando. Entonces, claro, ¿qué puede pasar ahora? Pues puede pasar que después de estas elecciones, pues que el Partido Nacionalista Vasco le dé los 5 diputados al Partido Popular. Y haya uno, le falte uno para 176, y le entrega galera del PSOE o que ponga malo, puede, digo, pues, un ejemplo, algo puede pasar de eso, pues claro. Puede también pasar que como han ganado en Galicia, mayoría absoluta, con 41 diputados, el hombre este que se paseaba con el mafioso en los yates y toda la historia, un gallego, pues como tiene esa cerrada, puede dimitir. Y puedan buscar un sustituto. Y entonces así contentar al PSOE para que el PSOE se atenga y haya otro gobierno. Y visualizarlo el mal de la sociedad, el mal de los recortes y el mal de la política en Rajoy. Que Rajoy no quedará, dirá la criatura, yo como voy a caer con el marrón ese. Además yo que voy ganando, como voy a caer con el marrón, pero no se quedará ahí. Entonces hay otra historia. Hay otra posibilidad y es que, bueno, pues que 11 diputados del PSOE se atengan. Esto lo de la Susana Díaz, de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, que están por ahí, más o menos, quieren que gobierne el Partido Popular. ¿Para qué? Para que tengan que dimitir Pedro Sánchez y pongan a la Susana Díaz, a la Rita Barberá de Andalucía. Otra posibilidad, que es la que está lanzando a otras fuerzas políticas, es que haya una coalición distinta al Partido Popular y a Ciudadanos con los nacionalistas, catalanes, en fin, vascos, etc. Esa posibilidad, PSOE, Unidos Podemos y los nacionalistas, tanto de izquierda como de derecha, que puedan formar algo. Los nacionalistas de derecha pues, estarían de acuerdo. ¿Por qué? Porque estratégicamente les puede interesar, porque tienen más cabida y más posibilidades de desarrollar sus estatutos o su nacionalismo con otras fuerzas que no sean el Partido Popular, que eso no es capaz de sacar el ejército. Pero eso ahí están ahí un poco ahí de esa manera, ¿no? Sí, ¿cuál es la otra posibilidad? Y es que el PSOE juegue otra vez, Pedro Sánchez, que nada más que le queda 2 minutos de vida, por la criatura, que claro, Pedro Sánchez era un poquito como el marketing del Corte Inglés, me lo ponen con su chaqueta, guapera, me lo ponen ahí, pero la verdad que no tiene mucho tirón, no tiene fuerza en el partido, ¿no? Es que no tiene fuerza. Ahí mandan otros. ¿Entiendes? Pero otra posibilidad que diga, bueno, pues me engancho con Ciudadanos y entonces le pido el voto a Podemos. Y le culpo a Podemos, Unidos Podemos, de que si no me vota, ¿me entiendes? El voto, y después que se retire si quiere, que me vote para que no salga el Partido Popular. ¿Para qué? Por si hay terceras elecciones, para seguir culpando a Unidos Podemos de que Rajoy sigue gobernando por culpa de Unidos Podemos. Son las estrategias que tienen ahí. Bueno, todas esas combinaciones existen. Mucha gente dice que vamos a tercera elección. Yo personalmente, me equivoco, ¿no? Creo que no va a haber tercera elección. ¿Eh? Creo que no va a haber. Habrá un chanchullo con DCEA y no habrá tercera elección. Esa es la situación política. Pero a nosotros, ¿qué nos importa eso? Nos importa que la jubilación sigue estando en los 67 años. Nos importa de que hay recorte en sanidad, en educación.
Nos importa de que el paro sigue estancado, que los contratos son no contratos basura, contratos ya de una hora, de dos horas, de tres horas. No se cumplen los convenios en ninguna parte. Incluso las pensiones no aumentan prácticamente nada. Es decir, hay una situación prácticamente de desesperación y la economía no se recupera, por mucho que digan ellos, no se está recuperando. Y la situación sigue en tanto. Y nuestros jóvenes, los que tienen esa formación, han tenido la posibilidad de formarse mejor, que tienen una carrerita y que los padres han sacrificado, sus abuelos, para que estudien y tengan, pues las criaturas se encuentran dando vueltas por la esquina, echando currículos en todos los sitios, currículos que ya lo echan hasta en el camión de la basura y lo echan donde quiera que salen. Y yo he visto ya personas que están verdeando en Andalucía que, bueno, que no tienen más remedio que irse a verdear al campo y sacarse incluso su cartilla agrícola y son maestros de escuela, porque no tienen absolutamente nada. O aquellos que tienen la suerte, pues en busca de Inglaterra o de Suiza o de Alemania buscando un trabajo por ahí. Porque claro, antes nos querían a los peones, que podíamos ir tanto a Cataluña, de Andalucía, de otros lugares más pobres, de Extremadura, de Galicia, nos íbamos a Colombia, a Cataluña, a Madrid, o a la parte del norte, de Valencia, donde fuera, o a... pero no iban a los peones, pero ya no nos quieren a los peones, ya quieren a la formación, claro. Si se llevan nuestros hijos formados, pues esta es la situación. ¿Qué es lo que yo os planteo? Fundamentalmente es recuperar nuevamente las plazas y las calles de los pueblos y de los barrios. Esos son nuestros parlamentos. Ahí tiene que estar nuestro gobierno. Porque si no hay movilización social, si no hay vertebración de la sociedad, si no salimos a la calle, la verdad es que los que están arriba, por muy buena voluntad que tengan, el sistema, como un pulpo, lo va cogiendo, y al final se queda en nada. El pueblo puede cambiar las cosas. Sin el pueblo no cambiamos nada. Sin la gente no movilizamos. Si no movilizamos a la gente, no se cambia nada. Y por eso yo os invito a que tendremos que nuevamente esas marchas de la dignidad, esas movilizaciones de las mareas, esas movilizaciones de las plataformas, esas movilizaciones las tenemos que empezar a recuperar. ¿Para qué? Para darle vida a que nuestros políticos no se nos duerman o a que nuestros políticos que están más cercanos a nosotros tengan un compromiso mucho más fuerte con nosotros, porque si nosotros no los vigilamos y no estamos detrás de ellos, dándole con la respiración nuestra del pueblo en el cogote, al final la gente también se va moderando, se va aceptando, porque eso es una máquina donde tú entras, son máquinas de adormecer, de controlar y de comprar a todo el mundo. Y todo el mundo entra en el posibilitismo. No, porque la cosa no, la cosa es más complicada, porque, hombre, de la fuerza de una manera, de dentro otra. Pues yo no lo veía cuando estaba en la calle, cuando fui al carro, yo lo veía todo igual. Siendo de alcalde como siendo de jornalero. Yo lo vi a todo igual. Y yo cuando puse a gobernar, empecé a gobernar para el pueblo. Claro que cometía errores, pero yo gobernaba para el pueblo. Perfectamente para el pueblo. Y os cuento, porque esto lo he contado muchas veces, pero lo cuento de nuevo aquí. Cuando llegué al ayuntamiento no tenía idea de nada. Ni de economía, ni de presupuesto, ni de nada. Cuando llegué al ayuntamiento le pregunté a uno que estaba allí, que era secretario del ayuntamiento, ¿hay dinero en el ayuntamiento? Y dije, dame 8 millones que voy a comprar tierra para hacer vivienda para los trabajadores. Y para vender dólares baratos. Y dice, es que eso no se puede hacer, Diego. ¿Cómo que no se puede hacer? No hay dinero. Y dice, sí, pero Diego, tú sabes que hay que tener partida presupuestaria, consignación, abrir la partida. Bueno, usted me da los dineros eso. Yo compro la tierra y después eso lo arreglamos. El hombre que me tenía un poco de susto, la verdad, con mucha fuerza, ¿me entiendes? Cuando en el año 87 entré con mucha fuerza, pues el hombre preparó un pleno. Tío, ¿te parece que convoquemos un pleno mañana y pidamos un préstamo a la Diputación y lo demos como que nos lo van a dar y hacemos la partida? Y bueno, lo que usted haga, pero los 8 millones los quiero. Los 8 millones. ¿Para qué? Para comprar solares. Y después, ¿cómo le vendimos los solares a los trabajadores? A 1.200 euros. Precio costo. Para que la gente tuviera su solar urbanizado, con agua, con luz, con su calle, 1.200 euros. Para que se hicieran su casita poco a poco. Yo lo tenía muy claro. Claro. Cuando llegué allí, tropecé con la ley, pero la ley se cambia, ¿verdad? Se cambian las leyes, la ley tiene que estar al servicio de las personas, ¿no? Y del ser humano, ¿no? O el ser humano tiene que estar al servicio de las leyes. Es que me dice que las máquinas son muy inteligentes. Más inteligentes tenemos las personas que hemos hecho las máquinas, ¿no? Entonces, si hemos hecho esa ley, pues cambiemos la ley. Qué fácil es, ¿no? Bueno, que esto es lo que yo quiero decir, que tanto si se está dentro como si está fuera, evidentemente la política es más compleja, comprendo que es más compleja. Pero si hay voluntad de cambiar las cosas, la cambiamos. Ahora, si no hay voluntad de cambiar las cosas, la enreamos.
Ya empezamos, no, pero sí, pero blanco, pero café con leche, que di papa frita, que di parrilla, que di pan, las cosas al pan, pan y al pino vino. Y resulta, si la democracia tiene que quitar a los 35 años, a los 35 años. Y si hay que hacer una editoría para ver las deudas que la tiene que pagar, la editoría. Y para coger a los que defraudan, ¿cuánto defraudan? 40.000 millones, 50.000. Hay que coger a todos los defraudadores y todos los granujas que hay. Y coger todo ese dinero y ponerlo al servicio del pueblo, al servicio de los parados, de la sanidad, de la educación, del autónomo, del pequeño emprendedor. Hay que ponerlo al lado del pueblo para que la economía funcione. Eso tiene que ser así. Los demás son toda historia. ¿Usted ha visto la película de 900? Bueno, la película de 900 cuando empezaban a decir, bueno, hay que formar un comité para, no sé, para defender no sé qué, un comité para distribuir no sé qué. Y quizás tú, lo que estamos sin más llaves, el comité que reparta los cochinos, ¿cuánto se hace? De los cerdos. El comité de repartir de cerdos, ¿cuánto se va a hacer? Bueno, pues eso es lo que yo quiero decir. Sí, que mucha política, mucha, pero cuando se hable en nombre de la mayoría del pueblo. Y eso es lo que yo intento por todos los medios, voy a defender ahí, con mis limitaciones, porque a mí no me dejan de hablar cuando yo quiera, ¿eh? Ahí están sus portavoces, el otro portavoz. Yo intentaré por otros medios, en las preguntas, en las iniciativas que tenga, que ya tengo una iniciativa para Andalucía y Extremadura, para el tema del subsidio, el PER, dignificar todo eso. Hay otra, estoy trabajando ya, o estamos trabajando en la Comisión de Agricultura, porque me han dado la portavocía de Agricultura en el grupo donde yo milito. Voy a entrar en el tema de la PAC, de la política agraria comunitaria, que es una cosa muy importante. El PER de los ricos, se lo llevan los ricos el dinero, 6.000 millones de euros que llegan todos los años, fundamentalmente, y el 80% de los 6.000 millones de euros va a parar al 20% de propietarios. Solamente 10 terratenientes, 10, en Andalucía 10, que lo he contabilizado, se llevan 30 millones de euros por tener tierra. No por dar trabajo, por crear industria, por respetar medio ambiente, no, 30 millones. Bueno, eso habrá que regularlo, ¿no? Los dineros que llegan públicos no pueden ir en manos de los terratenientes, de unos cuantos. Tendrá que ir para la economía social, tendrá que ir aquellos que transforman los productos agrarios en trabajo, tendrá que ir para los que respetan más el medio ambiente, tendrá que ir realmente para los pequeños agricultores, no va a ir para los grandes, ¿no? Pues desde el punto de vista honesto, tendremos que defender eso. Bueno, pues ahí también estoy trabajando en otra política, eso es una cosa mucho más envergadura, para que lo dice, con las organizaciones agrarias de todo el Estado, pero por ahí estamos. Bueno, yo termino porque me he pasado los 10 minutos, disculpa, pero yo animo a todos a que participemos, que estemos activos, que seamos militantes, y que si hoy no conseguimos las cosas, las conseguiremos mañana, si lo pasa mañana, y si no, cuando pase 1 millón de años, pero jamás podemos renunciar a la grandeza del ser humano, a los valores universales, por lo que siempre han dado la vida nuestros antepasados, nuestros abuelos, la dieron, por la libertad, por la democracia, por la justicia y por el reparto de la riqueza. Eso es irrenunciable. Implícate en Twitter, implícate con Cañamero, ya me han llegado dos, pero voy a dar primero las palabras al público, si me lo permitís, como estoy aquí en el escenario, voy a empezar ya haciéndote una pregunta, Diego. Has comentado durante toda tu intervención bueno, el papel que juega el Partido Socialista Obrero Español en esta llamada democracia. A mí me gustaría que nos contaras con honestidad, como lo haces siempre, ¿cómo verías ese pacto, esa tendida de mano que está haciendo constantemente Pablo Iglesias a llegar a un acuerdo con el Partido Socialista? Bueno, una pregunta que me compromete bastante. Yo, la verdad, mi experiencia particular es que si nosotros queremos ser alternativa a lo que hay, la verdad es que enrearte con un partido que forma parte de la troika, forma parte del sistema, forma parte de la corrupción, a lo mejor más donde están gobernando, porque claro, gobiernan en poco sitio ahora mismo, y donde están gobernando los 10, llevan 40 años, la corrupción es enorme, una corrupción enorme.
a eso a nosotros nos perjudica. Si quieres alternativa, tú tienes que partir de la limpieza, tienes que partir de algo nuevo, tienes que partir de nuestra honestidad a la hora de hacer política, a la hora de relacionarte. Entonces, yo creo, bajo mi punto de vista, modestamente, que estamos rehabilitando. Es como cuando rehabilitas a un psicópata. Porque, claro, tú puedes rehabilitar a una persona que está enganchada a la droga, que está en la vía, lo puedes rehabilitar, que le hace un poco que funcione. Pero rehabilitar PSOE creo que es como rehabilitar a un psicópata. Es decir, que tiene la parte esa que se puede rehabilitar. Pero después te da la de cara. ¿Por qué? Porque forman parte del sistema. Todos forman parte del sistema. Entonces, cualquier política, y que coste una cosa, que seguramente la ciudadanía en general, quiere eso antes que lo otro, porque es lo menos malo. Pero coyunturalmente nos puede beneficiar en algo, coyunturalmente, que la ley Mordaza se acabe o se derogue, la reforma laboral del PP, la del PSOE no, claro, porque no empezó la reforma. La jubilación de los 67 años, sí, la aprobó el PSOE, es Zapatero, será que no. En fin, se pueden hacer algunas cosas, algunos gestos se podrá hacer. Y a lo mejor es mejor que gobierne el Partido Popular, conjunturalmente. Pero para el futuro nos limita. Para el futuro nos pone la cara adelante. Para el futuro los ciudadanos dirán, bueno, si tú pactas con el PSOE, pactas con, pues le digo votando al PSOE, ¿no? Que tiene más estructura, que es un partido más viejo, que tiene más sabiduría, ¿no? ¿Por qué me voy a votar yo a los nuevos? Si tú estás diciendo que este partido también es de los válidos ya. Sí, que eso es un problema, ¿eh? Yo sinceramente, a mí me va a costar mucho trabajo, muchísimo trabajo, ¿entiendes? Tener que aceptar eso, muchísimo trabajo. Porque yo estoy luchando en esta vida, ¿entiendes? Por cambiar la situación y por demostrar que hay partidos que son partidos que se han convertido en sistema. PSOE es un partido del sistema. Con todo el respeto a los votantes, con todo el respeto a la gente que puede empezar distinta a mí, pero es un partido del sistema. Yo tenía 22 años gobernando este partido, ¿eh? 22 años en España. Felipe González en el año 82 sacó 202 diputados. Tenía casi todas las diputaciones, todas las comunidades autónomas, excepción del País Vasco y Cataluña. Tenía, de los 8.000 ayuntamientos, me atrevo a decir que tenía 7.000 ayuntamientos. Lo tenía todo. Para haber hecho una transformación total de la sociedad. Para haber dignificado todo. Para haber recuperado la memoria histórica. Para haber hecho decencia en general en todo. Sin embargo, nos metió en la OTAN, las reconversiones salvajes, no hizo reforma agraria en Andalucía, nada. Es un partido que venía, ¿entiendes?, a defender el sistema. Incluso la transición política del año 78, que podía haber limpiado, tampoco la limpió. ¿Por qué yo ahora tengo que creer en este partido? Incluso cuando ha gobernado en otro periodo de la historia, el PSOE, y a mí me se acusó que yo soy muy duro con el PSOE, no soy duro con el PSOE. Pero en el año 33, cuando lo de Casavieja, con Azaña, Seidedo, Las Chozas, en Casavieja, se levantaron los jornaleros, hubo 21 muertos. Gobernaba el PSOE con Azaña. En mi ayuntamiento, yo me encerré en mi ayuntamiento en el año 83. 83. PSOE, año 82, 202 diputados. Gobernador civil de Sevilla, Alfonso Garrido. PSOE, gobernador civil de Villa, nos cerraron el ayuntamiento y llegaron los artificieros de la Guardia Civil, nos pusieron un gomador al ayuntamiento, volaron la puerta y yo tuve 10 días en la cárcel, año 83. Y que son detalles, o no a la OTAN, y sí a la OTAN. Sí que ha venido, ¿entiendes? Entonces, claro, nosotros recuperar toda esa historia. Ahora, yo no quiero decir que dentro del Partido Socialista no haya gente honesta, haya militantes, haya personas votantes con esa buena voluntad del mundo, como hay votantes que votan para el Partido Popular porque están hartos de una cosa o de otra. Yo no creo que haya 7 millones de ricos en España para que voten al Partido Popular. No, a mí no hay, con respeto, 7 millones de personas de equivocado, por no decir otra cosa. Pero, la verdad, que no creo que haya 7 millones de ricos. Entonces, a mí me va a costar mucho trabajo de que el pacto con el PSOE. Mucho trabajo.
muchísimo trabajo. 99,9% de trabajo. Os doy la palabra a vosotros. Tiene el compañero Alex, tiene el micrófono. Os pido, por favor, que sean preguntas, no reflexiones, no dobles intervenciones, preguntas directas. Y a ti, Diego, te voy a pedir un poquito de más brevedad para que dé más tiempo a los compañeros a preguntarte, ¿vale? Un poquillo. Compañero, tengo 74 años. Te puedo decir que ha sido hoy el primer día desde la transición. He podido oír algo diferente a lo que dije. ¿Así? No, más cerca, de hecho, más cerca. ¿Así? Vale. Pero póntelo así. Sí, cañonero. Te puedo decir que hoy es el primer día en mis 74 años de edad, después de haber pasado todo lo que hemos pasado, que voy de aquí más hinchado que una zambomba. Porque no he oído nada, nada, que pueda decir este hombre está diciendo algo que no pienso. Estamos en un mundo tan de golfos, no me extraña que te cueste trabajo pensar a dónde podemos llegar en el Parlamento si sepa la situación que se ha planteado. No me extraña que tengas terror, porque yo estoy corriendo ya. Nada más. Muchas gracias por tu disertación. Muchas gracias, compañero. Y salud república. De ser sindicalista porque me he jubilado, te voy a hacer dos preguntas. Una, como jubilado, que yo creo que debías, es en mi nombre, que debías de pelear también porque el jubilado verde, una subida lineal, tuviéramos una subida, o sea, verde porcentual, que sea una subida lineal. Y te lo dice uno que su pensión es bastante curiosa. Entonces, si eso está bien para pelearlo. Y otra de las cosas sí, que me gustaría también, ¿qué te parece de que estamos en Madrid y en toda España peleando con las mareas blancas y resulta que tenemos una ley que se llama la 1597 y que yo creo que Unidos Podemos debía ir de empezar ahí a dar caña con la derogación de la 1597? ¿Qué te parece? Bueno, la primera, está claro que, como entenderá, sí, la iniciativa que se pueda llevar al Congreso de los Diputados, cada diputado tiene está metido en comisiones concretas. Uno está en Hacienda, otro está en Sanidad, otro en Educación, otro en Agricultura. Yo llevaré todo de mi ámbito. Yo estoy en Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Eso es mi comisión y ahí puedo llevar. Después, cuando tenga otra cosa de mi provincia, digo, explico un poquito el sistema de trabajo para que todo el mundo sepa. Cuando yo tenga algo, por ejemplo, yo estoy defendiendo el tema ferroviario en Jaén, porque lo están estrangulando, con el tema del AVE, pero pasa por el lado y allí no llega, por el tema de los IVA, por el tema del desarrollo económico, por el tema de la industria, lo están estrangulando. Entonces yo eso lo tengo que llevar y se lo tengo que dar a otra comisión para que esa comisión lo pueda meter como pregunta, como iniciativa, etcétera, ¿no? Claro, yo me parece positivo. Una subida lineal, claro. Más razones que vosotros, por ejemplo, digo que vosotros del régimen general, porque estáis en el régimen general, las pensiones son distintas al régimen agrario. Porque en el régimen agrario, yo, por ejemplo, cuando termine, cuando me jubile, he cotizado 45 años, justamente 45 años. Tengo cotizado. Yo pago, digo yo, los demás, 89 euros, estamos pagando ahora, todos los meses. El 11,5% de una base de cotización. Los trabajadores de régimen general pagan el 4,7% de tu nómina, de lo que cobras, te retienen, ¿no? Bueno, pues nosotros pagamos el 11,5%. Los empresarios nos pagan con nosotros como pagan por vosotros el régimen general. Pagan más los empresarios del régimen general que los empresarios agrarios porque el campo dice que nos da, pero claro, nosotros sí pagamos el doble que el régimen general. Sin embargo, nosotros nos queda cuando nos jubilamos. Si tú tienes tu mujer a tu cargo, en el momento de jubilación te quedan 700 y pico de euros. En el momento que tu mujer también se jubila, te pasan a 620. Eso es. Entonces,
habría que subir las pensiones mínimas, ponerlo fundamentalmente como mínimo, mínimo, el salario mínimo. Y después que la subida lineal, estoy de acuerdo contigo, pues subiera en base a lo que va subiendo el coste de la vida, pero no el coste de la vida de otra mañana. Que hombre, había que mirar estos 108 años que nos han dejado congelados, que todo ha seguido subiendo, cómo ponemos y actualizamos las pensiones para que ese poder adquisitivo no se... Eso es fundamental, eso hay que defenderlo, está claro. Lo defienda yo, pero eso hay que defenderlo. Y lo otro, el tema de la derogación de la... del tema sanitario. Bueno, ustedes saben que el tema sanitario hubo un intento grande aquí en Madrid, sobre todo por la política del Partido Popular, de ir deteriorando lo público para privatizarlo todo. Esa es la idea. Y hay muchas cosas privatizar la sanidad, ¿eh? Pero también en Andalucía, con la Susanita Díaz, ¿eh? Porque el hecho de, por ejemplo, cuando tuvo un hospital y resulta, bueno, pues te mandan a lo privado, aunque lo pague lo público, pero te mandan a lo privado, ¿me entiendes? Y muchas mutuas que hay privadas. Es una manera también, pasa como los colegios públicos, los colegios concertados. Sí, concertados que manden una serie de señores, que el comportamiento que tiene esos señores o la división de ese colegio, pues va a fines con su ideología, con su historia, y lo pagamos con dinero de todos. Pues póngase usted, si tú quieres educar a tu hijo, ¿me entiendes? Quieres educar a tu hijo en un colegio privado, pues mírate, búscatela. Pero para eso están los públicos y para eso está la sanidad pública. Entonces, hay que defender la sanidad pública. Y sobre todo, que la sanidad pública tenga los mejores médicos, las mejores infraestructuras y sobre todo que eviten, ¿entiendes?, esa lista de espera, esa situación que se da ahora mismo con los concertados, hace falta apoyar eso. Entonces, claro, es un tema que también hay que defender, está claro. Lo tendrá que defender los compañeros o las compañeras que están diputados en las comisiones del tema sanitario, que me consta que hay una gente maravillosa trabajando en ese sentido. Pero hace falta que también le llegue del pueblo el empuje. Para que no se duerma. Gracias. Pedro. ¿Se oye? Sí. Diego, gracias por tu coherencia y por tu ejemplo. Y ahora va la pregunta. ¿Qué les dirías tú y qué me dirías a mí para reforzar mis argumentos a esas personas, a ese millón de personas que se han abstenido y anteriormente votaban a IU o votaban a Podemos o a sus confluencias para que, si se produce otras elecciones, no vuelvan a hacer lo mismo? Gracias. Gracias, Pedro. Yo simplemente le diría que a mí me han dado paliza en los cuartelillos por luchar por la democracia. Y por respeto nada más que a todos los que le dieron paliza en los cuartelillos, por respeto a aquellos que dieron la vida por la democracia, por un sistema más justo, por un gobierno de la República, por respeto a eso, no podemos quedarnos en nuestras casas. Porque quien se queda en nuestras casas son los trabajadores, los ciudadanos, los de abajo. Los ricos no se quedan ninguno. Eso van todos corriendo a votar. Eso para que no lleguen a votar le tienen que echar tus 18 cazos por el camino. Eso van reboleados a votar. Entonces es muy importante, claro, el millón y pico de personas que se han tenido, si imagináis, por ejemplo, si se tiene ese millón de personas más que fueron votados y en vez de tener 71 diputados, hay 100 diputados. Varía la situación, ¿verdad? Cambia. Un poquito cambia, ¿verdad? Aunque no tengamos toda la fuerza que tendríamos que tener, pero cambia. No es lo mismo 100 diputados que 71, claro que cambia. Igual, si yo me presento a un ayuntamiento, cuando yo me presento al ayuntamiento, empaté a voto. A voto, ¿eh? Hubo que sortear un concejal en la urna y sortear al alcalde. Porque empatamos a voto. ¿Entiendes? Al año siguiente, pues bueno, ya seguimos ganando, no fue lo mismo. Empatar a voto y tener que tener, porque el concejal no toca a nosotros y el alcalde toca a ellos. ¿Viste la situación? ¿Qué ha dicho el ayuntamiento? Pues claro, no era lo mismo, ¿verdad? Un voto. Un voto. Pero en mi pueblo hay una conciencia de un voto enorme. Mucha conciencia de un voto. ¿Dónde se puede perder un voto? Porque un voto podemos empatar, podemos perder, podemos ganar. Entonces, ahora tenemos ayuntamiento, que está en nuestras manos, porque hemos gobernado hasta diciembre, ¿no? Pero por un voto. Es importante. Tener el ayuntamiento para que haga viviendas baratas, para que haga solares baratos, para que no haya privilegio, para que haya, en fin, una política en favor del pueblo, participación, democracia absoluta, para que las listas del paro, la gente no contraten a dedo, sino que sean todas listas públicas. Varía. No, no podemos conseguir muchas cosas porque tenemos las competencias nuestras, son limitadas al ayuntamiento, pero varía. Entonces, ¿qué es muy importante? No votar es darle ventaja
a los partidos de la derecha y a los partidos de la región. Sí, sí, Diego, por quitar un poco de peso específico. ¿Qué se siente cuando entras al Congreso y te saluda un agente de autoridad? Después de estar siempre corriendo delante, ¿qué se siente? La verdad que tengo que decir que yo entré al Congreso y había mucho respeto, la verdad, tanto de la policía como de los trabajadores. Bueno, ahí noto que hay, bueno, un respeto enorme, ¿no? Incluso cuando voy a algún piquete, bueno, a alguna acción, por ejemplo, estuve en Arquillo hace poco tiempo y te aproxima la Guardia Civil, te saluda, te hace el saludo y tal. A mí, antes también me lo han hecho algunos, otros no, otros no me hacían el saludo, otros me cogían. Pero la verdad que, bueno, yo soy una persona que estoy acostumbrada a todo, bueno, ¿eh? Sí. Paro la sede, me pongo de camarero o hablo con el ministro, me da atención cuando voy a la televisión, aunque me insulten, ¿me entiendes? Porque os voy a contar una cosita, porque claro, lo digo aquí porque si alguien te lo quiere decir, que te lo diga, porque ya está, lo tengo hasta grabado. Me decía la gente de la 13 una noche, me acusando que yo tenía tierra, que tenía un cortijo, que tenía mi hermano, casa, no sé cuántas cosas me acusaron. Y dije, oye, vas a entrar en directo ahora, ¿puedes entrar en directo? Por teléfono. Digo, no, en directo no. Mañana me llevo ya el plató y hablo yo así. Y darte, no, pero es que ahora en directo. Digo, no, mañana. Yo tengo que ir a Madrid, me quedo allí, me llevo ya el plató y yo discuto con vosotros. A mí me gusta mirar la cara a la gente que me acusa. La palabra hay que darle valor. Y hay que ponerle el rostro humano y hay que ponerle valor a las cosas, ¿no? Ah, vale, pues no, perdona. Lo hablo con el directo. Habla con el directo, me llama al rato. Oye, mira, que hemos pensado que mañana te mandamos una cámara con eso. Y yo, no, al plató. Y quería el plató con ustedes. ¿A usted lo han llamado más? Ya no me han llamado más. No tenían tantas cosas a acusarme. No querían hablar conmigo, ¿para qué? Me hablan, me hacen entrevistas y dejan después allí los energúmenos, ¿no? ¿Me entiendes? Diciendo barbaridades delante mía. Y yo no tengo por qué taparme de nada, absolutamente de nada. Nada que ni de mi hecho. Pero privilegio en mi vida. En mi vida tengo privilegio. Todo el ayuntamiento y había 65 trabajadores. El que ganaba menos de los 65 trabajadores del ayuntamiento era el alcalde. Fuero de jornalero. Y ahora estoy en el Congreso de los Diputados. He dicho, ¿cuánto gana un jornalero en Jaén? Todos los días trabajando. ¿Vale? Yo trabajo todos los días. 1.300 euros, ese es mi dinero. Ni un céntimo más que lo demás, todo lo voy a donar. ¿Y dónde lo voy a donar? Lo digo a los que luchan, a los que pelean. Sobre todo a la casa de resistencia del SAE en Andalucía, que tenemos 700 procesados. Y también he renunciado a las de los dos días del Congreso. Pago mi cartilla, mi 89 euros, yo me saco mi cartilla y ya está. He renunciado a un taxi que te dan, que dice 3.000 euros de taxi para el año. Digo, no quiero tarjeta. Una tarjeta para aparcar en el aeropuerto, tampoco. Otra tarjeta para circular por la autopista, tampoco. No quiero. No. Yo no me quiero. El dinero sí, porque el dinero, ¿entienden? Como es público, ese dinero le voy a dar ya un buen uso. Le voy a dar un buen uso. Por lo tanto, yo cojo mi sueldecito, que entre otras cosas, lo que le voy a decir es que a mi compañera he cogido 1.300 euros porque a mi compañera le quitan el paro, ella cobra su PER. Pero como los ingresos familiares, mi ingreso familiar, no importa lo que yo vaya a coger, sino el bruto que entra en mi cuenta. Y después de que no de la renta, no, yo no he hecho mi vida de que no de la renta. Nunca. No lo he hecho nunca. Ahora hay que hacerla. Y ahora que me cogen o no me cogen por ahí, ¿cuánto tengo que pagar? Que tendré que ajustar todo eso. Pero bueno, yo, la verdad que no quiero ningún privilegio. Y respeto lo que decía. Ahora mismo, cuando digo con la policía, bueno, entro de verdad, ¿eh? No me piden nada para entrar. A otros diputados sí, les piden a mi mamá el carnet porque no lo conocen, pero bueno, no. Y me dicen, pasa. Yo siempre tengo actitud de respeto con todo el mundo, ¿eh? Hasta con los más enemigos, ¿eh? El otro día estaba en Sevilla en una manifestación, perdona. No te preocupes. Y había una manifestación, un tema de la educación. Participé en la manifestación, pero me quedé ya al final, ya esperando a los compañeros para ir en el coche para el coronel. Y se acercó a un hombre ya mayor y empezó a decirme, roba supermercado, roba no sé qué, Mercadona, que ocupa finca, y no sé qué. El hombre ya mayor, con 80 años, como tenía.
Y yo, claro, no estás dando cuenta, 80 años y tal cual, y le estaba diciendo al policía, mira, este es el que detiene, es el que detiene, ahí está, melo, el que le está. Y yo, bueno, pues me acerco y le digo, no te enfades, hombre, por la calor que ya te va a enfadar. Que yo tengo mucha actitud de tolerancia con todo el mundo. Firme en las ideas, pero claro, digo, menos mal que no está conmigo otra gente, claro, que eso no lo toleran, porque claro, y estas cosas así en público y te va, pero bueno. Estoy acostumbrado, o me encuentro gente en la estadía de Natocha y te encuentro otra gente, que me encontré un día un hombre allí mayor y empezó a hablar conmigo y digo, pero vamos a ver, este hombre ya, o sea, y tal, toda la historia, y cuando acabo de la conversación con él, pues te he visto en Intereconomía, y digo, ahora tú viendo Intereconomía, ¿dónde vas a venir? Intereconomía, bueno, pues tal, te he visto, y digo, ah, te voy a hacer una parte, no sé qué, y bueno, me voy, que tengo prisa, no, yo también voy para Andalucía, digo, pero usted qué es lo que... ¿De aquí o de allí? No, yo es que tengo negocio en Andalucía, negocio. Y resulta que era el dueño de una finca que la habíamos ocupado 3 o 4 veces. La verdad, el hombre, muy respetuoso conmigo, y además me dio su teléfono, bueno, el hombre. Rico, ¿entiendes? Pero bueno, que fue, también fue prudente y fue respetuoso. Yo me llevo bien con todo el mundo, pero... Una pregunta. A ver, vamos por orden, por orden. Vale. Estaba Teresa antes. Sí, me estoy enredando mucho, me digo así, porque no, me estoy enredando. Sí. Buenas tardes, cañamero, compañero. Me está encantando. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Y vale. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta. Mira, yo soy de la plataforma en contra de la impunidad, de los crímenes franquistas, de la plataforma que estamos en Sol. ¿Se oye bien? Se acopla, pero... Ah, ¿bien así? De la plataforma. Nosotros, a través de la plataforma, hemos llevado los documentos a todos los que estáis en el Parlamento, a todos los partidos del Parlamento, para que eso se tome en cuenta, y te voy a hacer una pregunta, eso se tome en cuenta para que haya una restitución, una condena del franquismo, porque la impunidad también es muy grave. También adormece a las mentes, y en este país, en ese aspecto, estamos muy, muy dormidos, algunos, ¿no? Entonces, vamos a comprometer, estamos comprometiendo a todos los grupos políticos, inclusive ya de mucho tiempo, ¿eh? No de ahora, que llevamos ya mucho tiempo en las elecciones, y todos siempre lo hacemos. ¿Tú cómo ves eso? Que se tiene que complicar en el Parlamento también esta reivindicación de que la memoria histórica en este país tiene que saber lo que ha pasado en el campo, que lo que hizo el golpe de Estado y lo que han hecho los fascistas y lo que siguen haciendo. ¿Vale? Nada más, compañeros. Sí, yo creo que es fundamental, ¿no? Eso es que negar eso y ocultar una realidad tan cruda, una realidad tan cruel contra... Y os digo que yo, en mi familia, soy también de las personas, de la familia que quizás hicieron más destrozos. Porque a mí me mataron mi abuelo por parte de mi padre, mi abuelo por parte de mi madre, un tío con 18 años... Pero nosotros, a mi abuela la metieron en la cárcel, la pelaron, le pusieron el moñito en la cabeza, le dieron aceite al vecino, la pasearon por el pueblo con una escoba de rama, donde se hacían sus necesidades sin poder entrar a ninguna casa. No podían llorar en público porque mi abuela tenía tierrecilla y tenía un ranchito y toda la historia, y no podía llorar porque no podían llorar por los comunistas, porque bueno, se tenía que ir al campo a hartarse de llorar. Bueno, mi familia la destrozaron toda, porque yo caí en Campillo y la ocupación de equipo de Llano, pues resulta que dejaron en medio Campillo los corrales, pueblo de Sevilla y pueblo de Campillo, en Málaga hubo resistencia, 4 meses por lo menos de resistencia antes de que entraran las tropas franquistas. Y entonces Campillo era la frontera y resistió. Y me contó mi tío con 17 años que lo metieron en la cárcel, estuvo en la cárcel 17 años en la cárcel, me contó a mi tío que mataron en Campillo 1000 hombres, 1000 masculinos y 107 mujeres, me mataron allí en Campillo, en el pueblo, en un pueblo que... por lo de Málaga en la frontera, porque hubo aquel enfrentamiento. Es que yo soy parte de eso. Entonces, el sentimiento es que eso hay que recuperarlo. Yo en mi pueblo, cuando estuve de alcalde, empecé a mirar todos los acuerdos plenarios que había, todos los acuerdos plenarios, de equipo de Llano, de Coca la Piñera, de no sé qué.
y rechazarlo todo y quitar todos esos acuerdos plenarios, lo limpié todo. Todo fue limpio cuando yo entré en el ayuntamiento. Rechazando todas esas cosas, ¿me entiendes? Las calles, cualquier calle que había allí que olía algo, los nombres cambiaron, todo. Eso lo intenté por todos los medios, pero claro, eso también es verdad que hay que hacerlo pues, en las instituciones, en todas las instituciones, porque tanto en la Diputación y como en el Congreso, todas esas cosas hace falta. Recuperar la dignidad de un pueblo, de una gente, de una época que se luchó, que tenía una legalidad y que esa legalidad fue totalmente destrozada por unos ilegales. Y por lo tanto hay que recuperar todo esto y de acuerdo con el mismo contigo. Por supuesto, estoy de acuerdo. Bueno, si no queréis intervenir más, doy dos preguntas más. Si el compañero quiere volver a intervenir, si no hay otras preguntas, y tengo una pregunta que os ha llegado por el Twitter. Si Vicente, que está recopilando, que por cierto aprovecho para darle las gracias, está recopilando, me dice que no hay más preguntas, le doy la palabra al compañero, te formulo la pregunta de Twitter y vamos a ir terminando, ¿vale, Diego? Coge el micrófono porque se está grabando y si no, no se oye. No, es que si no, no se oye en la cámara, ¿vale? Vamos a ver. ¿A ti no te parece que los medios, cuando hablo de los medios, televisión, radio, prensa, como tú bien has dicho, está todo manejado? Y hay unos elementos en la radio, y en la prensa, y en la televisión, que cuando se les oye o se les lee, también le dejan turular. Porque entiendo que la cantidad de basura que están echando entre unos movimientos, sea ese Podemos y algo más para allá, es tanta la basura que echan que a mí me parece inaudito. Por ejemplo, ¿cómo no divulgan lo que tú estás haciendo con tu salario en el Parlamento y cómo tienen disposición en Podemos? Eso no se habla. Eso no importa. Lo que importa es que se está pegando uno por el otro, cuando yo creo que es mentira. Es tanta la manipulación que tenemos a través de los medios que nos tienen en una cámara ya. Y la defensa que tú planteas no se puede hacer si no hay algo detrás que lo esté empujando. En su momento, cuando tú decías, se estaba tirando el franquismo y el sindicalismo era como sindicalismo. ¿Dónde están hoy los sindicatos? ¿Alguien me puede decir dónde están los sindicatos que son la palanca de los partidos para mover todo lo que tiene que mover? No están en ningún lado, lamentablemente, para todo el pueblo. Bueno, son reflexiones, claro, evidentemente, yo creo que los medios de comunicación, me preguntaron a mí hace ya 30 años de esto, cuando yo era alcalde de mi pueblo, el Jesús Quintero, luego la colina, en un vídeo que hay por ahí, circulando, y dije, ¿usted qué te parece que es la televisión? Digo, que hay un terrateniente en cada casa, ¿no? Es como tener un terrateniente en cada casa. Es decir, que la información es que todo tiene dueño. Es decir, que ningún jornalero, albañil, parado, pequeño, autónomo, es dueño de la televisión, es dueño de la prensa. Eso tiene su dueño. ¿Quién? El poder económico. ¿Y eso para qué lo quieren? ¿Para dominar? ¿Para qué lo quieren? ¿Para adormecer? ¿Para qué quieren? ¿Para desvirtuar? Para, en fin, toda la historia. Porque, claro, el sistema se va adaptando a los cambios. Antes, pues los golpes de Estado eran cuando ponía en peligro su economía o avanzaba mucho el movimiento obrero, la gente, inmediatamente el ejército a la calle. Eso han visto que todavía lo siguen haciendo en algunos sitios, pero cada vez menos ya. ¿Qué es lo que utilizan? Pues utilizan otros métodos. El compra, envenenar a dirigentes, a través de los servicios secretos, el provocar guerra y enfrentar etnia unos con otros. Y sobre todo en los países que ellos llaman más civilizados, ¿qué es lo que utilizan? Por los medios de comunicación, los tertulianos, la calumnia, la mentira, el confundir a la gente. Es decir, que a mí hay gente jornalera en algún pueblo que dice, nada, cañonero, tanto me hablaba, ahora de gente que tiene una finca. ¿Tiene una finca yo? Tengo una finca ahora. Ahora soy terrateniente. Ahora ando descubierto y yo soy terrateniente. Pero claro, tú dices cualquier trabajador, cualquier ciudadano, incluso algunos que son contrincantes políticos, sabiendo que es mentira, pero te dejan de caer eso, ¿para qué? Para confundir. Ellos intentan por todos los medios confundir a la opinión. Hombre, tenemos una ventaja,
las redes sociales podemos hacer un buen trabajo. También las redes sociales nos entretenemos mucho en muchas tonterías, porque eso hay veces que tú dices, ya no, pues, no quiero abrirlo, que hay 27.000 contas, que es de mi cumpleaños, que es de mi cumpleaños, que es de mi cumpleaños. Hombre, que está bien todo, pero hombre, que eso son cosas particulares de uno y otro, pero no en las redes, en los sitios donde tú te tienes que comunicar, porque no, pero hay tanta paja, que no ves grano, ya el grano no lo ves tú. Entonces, claro, que es muy importante eso. Yo creo que con las redes sociales podemos hacer un buen trabajo. La globalización beneficia al sistema porque para eso ellos quieren la globalización, sobre todo que circulen los capitales, los dineros, no los inmigrantes, no la gente, sobre todo los dineros que es lo que tiene que circular. Pero también nosotros tenemos que circular pues toda la información que llega a todos los sitios y que eso realmente pues tenga fuerza. Yo creo que eso es importante. Pienso que es importante. Y la otra cosa que me decían, no sé, los sindicatos. Los sindicatos cada uno tendrá que descubrir a sí mismo a ver qué es lo que papel juega. Pero también una cosa que es tú puedes llegar hasta donde te dejen que llegue, siempre y cuando alguien te pague. Porque hay una cosa muy clara en la sociedad y en el mundo mundial. Quien paga, manda. Y con esto lo digo todo. Quien paga, manda. Entonces, está claro. Si yo te financio a ti para que tú puedas tener estructura o puedas funcionar, y si tú llegas más allá, yo te corto, pues te dejo de caer. Entonces, los sindicatos tendrían que tener independencia. O que tuvieran por ley la financiación, gobierne quien gobierne. Entonces, el Estado está dispuesto a financiar un sindicato, depende de los delegados que tenga, la estructura que tenga, la realidad que tenga, se busca. Usted tiene este derecho. Gobierne quien gobierne este derecho. Como un derecho. O como un convenio. Tiene un convenio el campo, usted. Yo tengo un convenio, entre el maniero que entre. Yo usted tiene que pagar el convenio. Pues entre quien gobierne, usted me tiene que pagar porque es una ley y está ahí. Pero claro, a capricho, ¿qué es lo que pasa? Te doy más cursos, te doy más jornadas, te doy más no sé qué, te doy más no sé cuánto, ¿qué es lo que ha pasado? Porque algunos sindicatos incluso, bueno, pues lo han acusado de tener dinero, de corrupción, etc. Entonces yo creo que es muy importante que los sindicatos tengan independencia económica. Para que quien mande los sindicatos sean los trabajadores. Y no tengan ningún compromiso ni con la empresa, ni con el Estado. O al menos que el Estado tenga una ley que diga, ustedes pertenecen tanto dinero. Conviene que conviene. Por lo tanto, tengo libertad. En el momento que yo tengo 18.000 personas liberadas a costa del Estado que me está dando este gobierno, en el momento que me lo quite, me decae todo. Por lo tanto, paro. No puedo seguir para adelante. Eso es muy importante. Independencia. La independencia te da mucho derecho. Cuando no eres independiente, y esto lo sabéis fundamentalmente muchas personas en el centro de trabajo, en la misma familia, en la misma pareja, cuando no tienes independencia. Diego, y mira, nos ha llegado una pregunta a través de Twitter que va muy relacionada con esto, te lo iba a hacer al final, pero te la hago ahora. Decía Abel Roldán, que también es un jornalero castellano, que le conocemos, la podréis sentar, lo ha hecho a través de Twitter en vez de dar la cara. Decía que por qué siendo mayoritario el sindicato andaluz de trabajadores o teniendo gran representación en Andalucía, siguen ganando comisiones UGT en los centros de trabajo allí en Andalucía. Quizás la explicación es la que estabas dando anteriormente. Bueno, nosotros es que nunca nos hemos presentado a las elecciones sindicales. Nos hemos presentado desde el 2009, 2010 hacia acá. Hemos decidido presentarnos en algunas empresas. Nosotros en el campo, que es lo que funciona bien, nunca nos hemos presentado a las elecciones. Nosotros utilizamos más bien la acción directa y utilizamos los delegados sindicales para que los delegados sindicales tengan mucha libertad. Vienen de afuera, van a una empresa, dicen lo que le da la gana, porque la eventualidad en el campo, en el momento que tú protestas, dices, ya le viene más. Entonces la gente tiene un poco de miedo a la hora de responder cuando no hay contrato. En el campo, ¿qué no hay contrato firmado? Contrato que te llaman por teléfono y dices, vente mañana para acá. Y termina y dices, vente para tu casa. Ya está. Y no hay contrato. Contrato de campo es un día, mediodía, dos días, tres días, cuatro días o cinco días. Y además te declaran el primer día que llega y te declaran los jornales del 1 al 6 del mes siguiente. Te declaran lo que quieren ellos. No es como la construcción, como el reino de la, en el momento que te dan de alta, te ha declarado todos los días. Si no, el campo no. El campo es lo que él quiere, al final de mes. Es decir, que eso es otro mundo. Entonces ahí nosotros hacemos acción directa. Una vez hemos presentado ya, creamos el sindicato de los trabajadores, pues sí lo estamos presentando. Pero no lo presentamos en todas las empresas. Ni nosotros decimos que se presenta la gente con nosotros. Nos tienen que llamar antes los trabajadores al sindicato. Y cuando nos llaman, nos reunimos. Le decimos, estas son las normas del sindicato. ¿Tú estás dispuesto a defenderlas? Sí, bueno, pues entonces, bueno, pues se ve un poco
qué comité se presenta, quién no se presenta, pero nosotros hacemos campaña en ninguna empresa para que la gente se presente con nosotros, en ninguna. Nosotros queremos al frente hombres y mujeres que se pongan a defender la causa de los trabajadores. Porque hay muchas veces que ser delegado antes era un sacrificio y hay momentos que es un privilegio, porque te blinda tu trabajo, no te despiden y además de ahí, no, nosotros queremos que los delegados sean gente comprometida. Por ejemplo, y nos estamos presentando los visitos, los hombres de Villa, pues hasta 14 delegados, bueno, una barbaridad. Quizás, digamos, o en Isla Mágica, por dado otra vez, pues ya Mágica también hemos ganado las elecciones. Yo pensé que nos presentamos en sitios, en muchos ayuntamientos, en el ayuntamiento ganamos, de 5 delegados sacamos 4. El ayuntamiento, por ejemplo, de Irene, que hace poco tiempo se presentó, de 5 delegados sacamos 5. Así que nosotros nos estamos presentando en sitio, ¿no? Y estamos avanzando, pero poco a poco. Con militancia, con gente honesta y honesto, defendiendo causas de los trabajadores, no buscando privilegios, no llegando porque usted sabe, claro, ¿qué se quiere presentar con nosotros? Y cualquier dice, yo me presento. Yo, tú qué vas de. No. Tú ves de cuando nosotros vamos a una elección municipal, perdona, y en mi pueblo se lee la asamblea. Y bueno, ¿quién te quiere presentar para la elección municipal? Y yo digo, ese no me presenta. Bueno, este dice, Dios, yo para mí, este tiene que presentar. ¿Quién se tiene que presentar? ¿El que no quiere? Porque tiene responsabilidad, porque sabe los compromisos, porque sabe la historia. A la vez que yo, digo yo, uff, malo, he venido buscando. Bueno. Esto es un poco una broma, pero que por ahí va a ser broma. Bueno, vamos terminando. Quedaban dos intervenciones y ya cerramos porque nos hemos ido de hora y recuerdo que estamos grabando en directo y va a ser un programa de televisión también. Oye, mira, a mí lo que me trae a Marcaer desde hace muchísimo tiempo es el paro juvenil. ¿Qué plan tiene Izquierda Unida y Podemos para solventarlo en caso de que lleguen y a mandar algo? El paro juvenil. ¿Qué propuestas tiene Unidos Podemos? Sí. En una sociedad como la nuestra, donde tenemos lo que le llaman el libre mercado, la sociedad del libre mercado, el capitalismo, la única forma de crear puesto de trabajo es o bien con lo público o bien con lo privado. No hay otra forma. Público con mucha limitación. Entonces, el planteamiento pues, es reactivar, sobre todo, digo en el tema de lo privado, es los pequeños, es los autónomos, es intentar por otro medio que no le ahogue los impuestos a los autónomos para que puedan emprender, es darle incluso la posibilidad a través bancaria con un banco público para que puedan tener sus préstamos, puedan tener su ayuda, para que puedan poner en marcha su fábrica, su pequeña explotación, su bar, su tienda, su negocio pequeño, con lo cual eso puede empezar a generar. Y después hay una cosa que es que a los contratos de los jóvenes, pues, es decir, financiarle todo el tema de la seguridad social. Hay una parte importante de financiación para ayudar a eso. Y después con planes en lo público. Claro, nosotros decimos, hace falta que nuestro estudiante, hace falta ampliar el tema educativo, ¿por qué? Porque la ratio por aula se está poniendo ya casi en 25 personas en Andalucía, con lo cual el profesor al último de la fila ya no le vende el flequillo porque ya no puede controlarlo. Hace falta que realmente la ratio esté en 20 alumnos, que es lo fundamental, que es lo normal, que es lo que está en Europa. Es decir, hace falta de que toda la formación, fundamentalmente, haya una política formativa de curso de formación serio, pero curso de formación, no el curso de formación de 15 horas, 20 horas, 30 horas, sino lo que se llamó las casas de oficio, las escuelas taller, los talleres de empleo, donde tú estés un año formándote, donde estés 6 meses, 7 meses, 2 años, y que eso después tenga posibilidad de mercado. Sí, en esa línea tenemos que andar. Claro, bajo mi punto de vista eso es lo que hay en el programa, más o menos de Podemos, dicho así en tres palabras, pero claro, si realmente queremos una ciudad de pleno empleo, con el capitalismo nunca habrá pleno empleo. Jamás. El capitalismo no le interesa que haya pleno empleo ni lo vale nunca. Necesita una bolsa de gente parado, ¿me entiendes?, en la esquina para que tú, ¿me entiendes?, trabajes por lo que ellos quieran. Para que tú no reclames convenio, para que tú no reclames derecho, para que tú no digas absolutamente nada porque te digo que te pongo en la calle y ahí tengo en la esquina esperando 2.000 personas. El capitalismo jamás va a permitir pleno empleo. El capitalismo incapaz, lo que le llaman ellos la ciudad de libre mercado. Y
libre mercado, entre comillas, porque cuando le ha interesado que haya, no haya libre mercado, no había libre mercado. Sí, libre mercado porque le interesa en este momento. Y cuando le interesa abrir las puertas a los inmigrantes, no es porque sean solidarios con los inmigrantes, sino porque explotan a los inmigrantes. Y porque nos meten el miedo en el cuerpo. Y porque rompen los convenios. Y porque rompen, ¿por qué? Porque vienen esas criaturas con necesidades enormes, con mucha más hambre de los que estamos aquí. Y por lo tanto abusan de esas personas. Y lo utilizan ¿para qué? Para todo lo que ellos quieren. En Andalucía, por ejemplo, de la Europa del Este, de Rumanía, pues bueno, los campos los están invadiendo. Esas criaturas que ganan en su país 14 euros, 13 euros, ganan nada, y vienen buscando a ver si ganan 30. Pero es que los convenios están 45 euros, no en 30 euros. Sin embargo, o en la Francia en Huelva, o en los invernaderos de Almería, y lo están intentando. La inmigración la utilizan ellos fundamentalmente para explotar y para hacer que los derechos conquistados aquí lo tiren por tierra todo. Eso es lo único que nunca cambia. Hola, Diego. Me gustaría preguntar tu opinión sobre qué nos dirías a los que pensamos que los ayuntamientos del cambio tienen la intención de reducir la deuda en vez de reducir la precariedad de la gente. Me gustaría saber qué nos dirías para convencernos de que esto no es así. Bueno, yo, mi opinión particular al tema de eso es que habría que hacer una auditoría de la deuda, está claro. Es decir, hay que saber, los ciudadanos tenemos derecho a saber esa deuda que nos hablan ellos, quién la ha fabricado, quién la ha generado, de dónde. Te falta saberlo, por transparencia, por honestidad, por todo. Y una vez que tengamos esa auditoría hecha, y digo, bueno, vamos a ver, si la deuda la han generado el 30% es pública, el 70% es privada, pues ya veremos a ver quién paga esa deuda. O cómo se paga esa deuda, porque puede ser con unos impuestos adicionales a las grandes empresas, que son los que han generado esa deuda, o a los bancos, a quien sea, con unos impuestos adicionales que realmente se vaya recuperando para lo público. Eso en primer lugar. Y sobre todo, yo creo que el tema de la precariedad en el empleo, bueno, estamos llegando a una cuota, a una situación totalmente bochornosa. Es decir, yo estoy viendo personalmente, esto no me lo dicen las estadísticas, de que yo me muevo en el campo, me muevo en los sitios, hemos vuelto 30 años para atrás, 40 años para atrás. Es que es un abuso total. Es decir, hay personas que la contratan por 2 horas de contrato y tienen que echar 8 horas, 10 horas. Hay montones de personas en la construcción, en la hostelería, en cualquier empresa, en las cajas de los grandes supermercados, trabajando por 700 euros, por 600 euros, poniéndole 3 horas de contrato y echan 6 horas, 5 horas, 4... Bueno, barbaridades está pasando con eso. Y nosotros estamos planteando, que es lo que plantea sindicalmente, porque sería justo, cuando una persona, por ejemplo, un empresario, no te paga tu derecho, se entiende como una cuestión laboral, como un conflicto laboral. No, mire usted, eso no es un conflicto laboral. Una persona que no paga el convenio a un ciudadano, un trabajador, una trabajadora, no es un conflicto laboral, es un robo. Es un delito penal. ¿O qué diferencia hay entre que tú te vayas y te paren un semáforo y te peguen un tirón, un choricillo y te quiten de la cartera, o te quiten la cartera, o te quiten el móvil, o te quiten el dinero de tu coche? Es un robo. ¿Y no pagarte el convenio no es un robo? Igual de robo. Y por lo tanto es delito penal. En el momento que un empresario, por no cumplir el convenio, por no pagar, por hacer barbaridades, lo metieran en la cárcel o le echaran un multón gordo, cambiaría, pero claro, el empresario que no cumple, que no paga, ¿qué es lo que es el delito que comete? Que va a juicio a los 5, a los 6, a los 7, a los 8 meses y si te tienes que pagar porque el juez dice que te tiene que pagar, pues te paga lo que te tenía que haber pagado, ¿verdad? Y le ha tenido 5 meses el dinero en su bolsillo, ¿no? ¿Qué es lo que le cae a ese empresario? Nada, no le cae nada, absolutamente nada. Pues no, había que cambiar esta normativa, esa ley. No pagar un convenio que es ley o no pagar una norma que es ley es delito. Y vería cómo esto, claro, ¿quién pone en marcha eso? ¿Este gobierno lo va a poner? No, ¿verdad? Haría falta otro gobierno. ¿Para qué? Para que pudiera estar normativa, decente, honesta, y para que un empresario que quisiera abusar se lo pensara 3 veces. Y entonces, como yo abuse y me coja, me denuncie, y de, pues yo a la casa. O puede pasar esto. Sin embargo, no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Entonces, claro, el tema de la precariedad, pues la verdad que eso hay que sustituirlo. ¿Por qué?
Nosotros estamos planteando en Andalucía, lo mismo que hay una figura que le llaman el CEPRON, que van dos guardias civiles en una motito, montado, dando vueltas a ver un incendio, a ver qué cazados cogen con los galgos con la liebre, a ver qué... En fin, la chumina. Pues que haya una especie, ¿entiendes?, de CEPRONA, pero de la inspección de trabajo, con ese conocimiento, en combinación con los sindicatos, que cojan su moto y revisen los tajos. Vaya a los tajos de trabajo, invernadero, a la fresa, vaya a una construcción, vaya, sepa en un sitio, entre un pan ahí en un bar, con conocimiento, que sepa inglés, que sepa toda la historia, que sepa todos los datos, se pare y diga, pero venga, dado de alto, ¿usted cuánto cobra? ¿Usted cuántas horas ha hecho? Y un poco, ¿para qué? Pues realmente para dignificar la vida. Pero es que eso es muy fácil decir, yo soy empresario. No, no, tú eres un explotador. El empresario es el que emprende algo, es un emprendedor. Y por lo tanto hay empresarios que, bueno, que tienen la actitud de emprender un negocio porque te lo permite la ley del capitalismo, pero a ti no te dice la ley, la normativa, no te lo dice ni éticamente que es un ladrón, un ratero, un explotador, no te lo dice. ¿Y por qué lo hace? Porque te lo permite el sistema, porque te lo tolera el sistema. Pero claro, lo que hace falta es cambiar todas esas cosas. ¿Y cómo se cambia? Cambiando de gobierno. ¿Cómo se cambia? Conquistando las plazas y los barrios y las calles de los pueblos. Así se cambian las cosas. Si no, no cambiaremos nunca nada. Estaremos lamentando y estaremos porfiando en las esquinas si las alpargatas son más baratas o son más caras. Y estaremos hablando de fútbol, de todo, de lo que sea. Pero si queremos cambiar la sociedad, organización, lucha y teniendo al frente en el Parlamento gente decente, del pueblo, de los trabajadores. No hay otra forma. No hay otra. Dar las gracias a todos y a todas por haber venido hoy aquí. Gracias a los que habéis aguantado toda la charla fuera en la calle. Gracias a Teleca, gracias a Radio Vallecas, gracias a ladialéctica.com por haber cubierto este acto. Gracias a este Ateneo por cumplir estos 10 años. Y gracias, Diego, por darnos voz a los sin voz en el Parlamento y por haber compartido esta tarde con nosotros. Que mañana el acto va a empezar a las 8:30 porque viene Gabriel Rufián y junto con Diego tenéis pleno en el Congreso y va a terminar más tarde y entonces va a empezar a las 8:30 el acto, ¿vale? Mañana. Gracias a todos y a todas. Bueno, estoy aquí con Diego Cañamero y simplemente le quiero preguntar qué impresiones has tenido en esta entrevista hoy aquí en el Implícate, en el Ateneo Republicano de Vallecas. La verdad que me ha sorprendido porque había un ambiente maravilloso, tanto en la calle como dentro, y la gente con muchas ganas de escuchar, de preguntar, de dialogar. Me ha parecido una charla, la verdad, muy amena y bonita. Nada, Diego, darte las gracias por haber venido a Vallecas y te esperamos próximamente. Bueno, aunque vas a estar por aquí, ¿no? Yo voy a estar por aquí, va a ser un poco mi segunda, mi segunda caza, ¿no? Y además que estoy aquí cerquita del Ateneo, ¿no? En Vallecas, además, sé por lo que me contáis, por la vivencia de que es un barrio que antes fue un pueblo y que fue una ciudad y que hoy que es un barrio fundamentalmente importante de Madrid, pero que aquí hay unos compromisos muy vinculados a la clase obrera, al movimiento social, asociativo. La verdad que me agrada ver estos sitios tan vivos y con tanta alegría, ¿no? Y sobre todo defendiendo causas tan nobles y tan justas, como puede ser el tema de la memoria histórica, como puede ser el tema del trabajo de los jóvenes, como puede ser la libertad, la justicia o cualquier cosa. Pues nada, Diego, muchas gracias y te esperamos por aquí. Bueno, gracias a vosotros. Y un saludo a toda la gente de Vallecas.